cuyo trabajo de chef, docente y emprendedor tiene varias décadas, miles de alumnos. Esa lista de celebridades está abierta para incluir a otros chefs talentosos y audaces. Estoy seguro que alguno de ustedes aquí presentes estampará pronto su nombre en ella. Les deseo muchos éxitos. ¡Vivan los estudiantes de Degalia! Congreso de la República del Perú, diploma de honor a Guido Hugo Galia Paredes, director del Instituto de Alta Cocina de Galia. En reconocimiento por sus 40 años de trayectoria profesional como chef y de invalorable aporte a la investigación y promoción de la cultura gastronómica nacional e internacional, el presidente del Congreso les pide el presente diploma. Lima, 29 de marzo del año 2011, César Sumaeta Flores, presidente del Congreso de la República del Perú. Me siento muy emocionado y sinceramente feliz por este momento que me regala la vida y que me permite compartirlo con cada uno de ustedes. 40 años pasan rápido y lento a la vez. Hoy, el Perú vive un momento largamente esperado por los cocineros de mi generación y para el cual hemos luchado una dura y larga batalla. Hoy por hoy, nuestra cocina no alegra solo a los cocineros, sino ha logrado devolver a un país entero el sentimiento de orgullo nacional que tanta falta nos hace. Es curioso ver hoy cómo aquello que antes negaban siempre estuvo ahí para demostrarnos lo que somos como peruanos. Un pueblo creativo, emprendedor, con vocación de servicio, sabroso, con gran variedad de influencias y razas y por supuesto con mucho para contar al mundo entero. Yo decidí cambiar los insumos por personas y ayudarlos a desarrollar sus talentos y potenciales como cocineros. Y es así que gran parte de mi vida profesional ha transcurrido en este maravilloso trabajo de formación de cocineros, ayudándoles a descubrir sus potenciales culinarios y a desarrollarlos. Al cumplir estos 40 años de trabajo de difusión de nuestras cocinas y de formación de cocineros que hoy el Congreso de mi país tiene a bien reconocer, veo con gran ilusión el futuro prometedor de cada uno de los más de 13.000 cocineros que hemos formado a lo largo de mi trayectoria. Ustedes jóvenes han de tomar la posta de los actuales chefs que trabajan a favor de nuestra gastronomía y han de seguir en este camino conformando lo que llamamos hace muchos años como el mayor ejército de cocineros en Latinoamérica. Permítanme también mencionar de que este premio no solamente es de Guido Galia, es de mucha gente, en primer orden de Maritza, mi esposa, que es la que siempre estuvo a mi costado y siempre estuvo dándome ese empuje que necesitamos. He flaqueado muchas veces, me he quebrado muchas veces, pero ahí estuvo ella como mujer peruana empujando para que sigamos adelante. Gracias, Maritza. Gracias a mis hijos que han seguido mi locura, esta pasión. Gracias por haberse contagiado de lo que el papá y la mamá hicieron. Y que ahora ustedes en poco tiempo, todavía no, pero en poco tiempo van a tomar la posta. Todavía yo tengo que seguir trabajando. Gracias, alumnos, por acercarse a mí, por hablar mil cosas, no solo de recetas. Gracias por contarme sus cosas, de verme en mí un padre y en Maritza una madre. Porque eso somos los padres gastronómicos de cada uno y de todos ustedes. Gracias, señor. Porque si alguien se merece recibir un homenaje por su paciencia,
su desinterés y su entrega total y desinteresada por mejorar la educación gastronómica del país. Se lo digo no como esposa, se lo digo como amiga y compañera que soy de Guido. Le aseguro que muy pocas personas que yo conozco tienen la característica, el valor y las cualidades morales, éticas y profesionales como ese chef Guido. Si el orgullo rompiera la ropa, ya estaría yo aquí en paños menores, porque estoy rendidamente enamorada de ese hombre y rendidamente orgullosa también. Muchas gracias.